los más cuatitos que quedaron en el campamento y necesito. Voy a rezar porque me contaron que vino una nueva familia y voy a ir a verificar y voy a rezar al ratito. Cualquier cosa. ¿Usted qué anda haciendo aquí? Ah, voy a ir a lavar. Ay, ya mero me caía. Mire usted, está bien resbaloso aquí. Una pregunta. ¿Usted Dígame, vive aquí? Señor. Sí, aquí vivimos. Que un soldado me dijo que cabe una nueva familia acá. Fíjese que sí, ahí está la familia, pero ellos son bien humildes. Hace poquito vinieron a vivir aquí. Voy a ir a buscarlos. Necesito hablar con ellos. Ah, vaya. ¿Y usted, señor, de dónde es? Disculpe. Usted por preguntona, lávame. Tiene que lavar lo que traigo aquí en esta mochila y cuando regrese lo quiero lavado. Está bien, señor. ¿Y usted de dónde viene? Eso no se pregunta, ni se discute, es una orden, se cumple. Está bien, señor, como usted dice. Por preguntona. Señor, cuando quiero lavar esa ropa. Es que allá vienen unos soldados y como ustedes son nuevos acá, por eso les vengo a avisar, porque no sé, ellos agarran a las mujeres, más a su hija, porque por la edad, y no sé qué hacen con ella. Ay, a mi hija que no le van a decir nada. Por eso escóndala. ¿Pero en dónde? Hija, vaya, tráigale agua al joven, por favor, hija. Ya me imagino el susto que llevó. Sí, fue una corrida allá que, ja, le sacó el sudor. ¿Y cuántos son? ¿Solo uno o vienen varios? Yo digo que vienen varios porque solo alcancé a ver uno y me vine porque no me quise mostrar. Ay, se ya me asustó. Por eso le vine a avisar que con a su hija. ¿Yo qué voy a hacer con mi hija? Es lo que yo no sé, ¿qué es lo que va a pasar? Ahorita vamos a ver dónde la escondemos. Ay, hija de eso. Gracias. Ay, mira, no vas a esconder, mamá. Voy a ver dónde mi hija. Ay, hija, no sé dónde te puedo esconder. Mamá, ¿dónde me vas a esconder? Ay, eso yo tengo miedo. Eso estoy pensando, mija, eso estoy pensando. Yo le dije a mi papá que no lo compré. Por ahí, por allá, ¿me está bien? Por eso, bueno, yo te dije que no compraran aquí, mamá. ¿Por qué le dijiste a mi papá que nos viéramos para acá? Pero es que la verdad me gusta. Yo tengo miedo.
Usted joven, disculpe, ¿será que me puede ayudar a comer a mi hija? Yo ahorita no quiero que a mi hija le pase nada. Quítalo más, quítalo. Me voy a ver por aquí. Véngase por acá. Ay, estoy muy asustada, me tiemblan los pies, se lo siento muy pesado. Por aquí le puede meter, mira, aquí no lo va a encontrar. Ay, métase ahí, mija. Rápido, rápido. Ay. Ahora vamos a ver, ¿qué lo puedo? Por acá, ven. Sí. Ay, yo tengo miedo, mamá. Ay, mija. Que no te pase a ti nada, mija. ¿Será que no la van a mirar ahí, joven? No, no la encuentran. A ver. Mija, no vayas a hacer bulla, mija, por favor, no vayas a hacer bulla. No, no. Yo me voy para adentro. No te miras, ¿verdad? Bueno, yo voy a estar por acá para ver todo el mundo, por ahí voy a andar. Va, joven, gracias. Está bien. Ay, mija. Siempre con cuidado, güey. Vaya, yo me voy para adentro, mija, porque no quiero que me mire contigo ahí. No se vaya, tengo miedo. A mí me da miedo también, pero creo que usted está sola, ¿verdad? Sí, yo estoy sola. Me voy a quedar aquí para ver qué pasa de todo modo, pero yo aquí voy a estar con usted. No se preocupe. Ay, gracias, joven, gracias. Le agradezco mucho. ¿Qué miedo estar aquí? ¿Usted acaba de venir a mudarse por acá? Sí. Me contaron que tiene una hija. Yo no tengo. ¿Qué me contó eso a usted? ¿Qué me contaron? No, yo no tengo nada. ¿Me está diciendo la verdad? Sí, me estoy diciendo la verdad. ¿Tiene hija sí o no? Dígame la verdad. Sí, la tengo, pues. Pero yo no quiero que usted se la lleve. ¿Y tú quién eres? Yo soy Rosendo. Siéntete allá, por favor. Está bien. Mientras yo platico con ella. ¿Cuándo regresa tu hija? La verdad no sé, ella anda trabajando con su papá. Y va muy lejos. ¿Qué estás nerviosa? ¿Qué escondes ahí? Porque la verdad no es tu hija. Nunca. Quítate de ahí, voy a verificar. Ay, pobre. Hola, que me estés poniendo tu hijo porque me los vas a pagar. No está, joven, ya le dije que no está, anda con su papá. Voy a regresar y es una mentira. No me voy a quedar con nada. Acá 15 días viene, joven. Voy a regresar entre 15 días. Y si no está, tú los vas a pagar. Y una vez te lo digo. Y viene un cerdito por allá, me lo voy a llevar. Tráemelo rápido. Acompáñela. Está bien. Solo llega el cerdito que te lo lleve. ¿Cómo es que me lava mi ropa? Sí, señor, ya está su ropa aquí mismo. Se veía malo. Señor. Sí, señora. Me siento muy nerviosa, señor. Me encontré un joven por ahí. Sí, fíjese que me dio un poco de ropa y me dio mucho miedo porque el señor se miraba malo. Pero ya vio que se fue. Ya, se cruzó el río, fíjese. Ay, llevaba un cochito, a ver quién se lo dio al señor. Ay, es que yo escondí a mi hija, señor. Ay, sí, se miraba muy malo el hombre. Ay, yo me asusté, viera, porque el hombre me dijo que yo le lavara un poco de ropa, se lo tuve que lavar. Ay, yo voy a ir a ver a mi hija. Sí, ya se fue el señor, ya. Ah, va. Ya cruzó el río, se fue. Pero sí se miraba bien malo el hombre. Ay, no, santo Dios, yo no había visto una persona así tan malo. Hija, ya mamá, ya se fue. Sí, hija, salte.
cuidado, mija. Ya se fue ese hombre malo, mamá. Ya se fue ese hombre malo. Yo creí que ahí no me iba a encontrar. Sí, gracias, joven. La verdad, muchísimas gracias. Porque escondí a mi hija. Tenía muchos nervios. Me temblaban los pies. Lo sentía muy pesado, joven. Tenga pena, ya todo está bien. Estoy esperando que no regrese. Va. Bueno, va, yo creo que ya me voy. ¿No se llevó su hija, doñita? No, la escondí, señor, la escondí ahí, mire, pero él no lo vio, gracias a Dios, no lo vio. Ay, qué bueno, porque sí se miraba malo el hombre. Ay, que sí, ya imagino, se ve bien. Pero vaya, señor, que señorita, que el joven estaba aquí con ustedes también. Sí, mire, ahí estaba sí. Él me vino a avisar y me dijo... ¿Y su esposo no está? No está. Yo muy nerviosa estaba ahí. Ay, sí, da miedo, señor, sí. Porque la verdad el hombre se miraba muy malo, viera usted. Si usted viera cuando entró aquí, no dijo ni buenas tardes, nada. ¿Y era suyo el cochito? Sí, se lo tuve que dar porque quería a mi hija, se la quería llevar y yo le dije que no estaba. Ay, Dios, joven, gracias, joven, porque usted acompañó sí aquí a la doñita. Tenga pena, sí, también me asusté. Ya pasó, ya. Ya pasó, es cierto. Ya cruzó el hombre el río, se fue. Bueno. Ya se fue, ya. Ay, señito, el hombre ese malo dijo que en 15 días iba a regresar, sí, viera. Sí, señito, así me dijo. Ay, a mí. Y ellos no dicen 15 días, ellos vienen más luego. Mejor váyase con su hija, mamaita. ¿Pero en dónde vamos a ir, señito? Váyase lejos, mamaita. Con mi papá, mamá, vámonos. Yo no me quiero quedar aquí. Sí, mamaita, váyase mejor. Ay. Bueno, yo la dejo porque tengo que hacer... Vaya, joven, vaya, joven, vaya, gracias. Sí, sí, señorito, tal vez me voy a hacer caso de irme porque la verdad me va a doler mucho perder a mi hija, que él se la vayan a llevar, como sí usted dice, que vienen antes. Y esos hombres malos, ustedes le hacen un montón de cosas a las muchachas. Sí, sí, váyanse mejor, yo ese le consejo. Bueno, pues, señor. Bye, ahí sí se me cuida mucho, cuide a su chamaca también, que está bonita. Bye, gracias. Bye. Bye, vaya, pues, mamita. Ay, hija, vámonos. Yo le voy a hablar a tu papá, vamos a ir a visitar las cosas porque él va a venir con nosotros. Yo sé que va a venir con nosotros. Vamos, mija. Vamos. Okay. Ay, mija. Yo me sentí muy nerviosa, mamá. Tranquila, mamá. Nos vamos a ir. Todo va a estar bien. Ay, mija, vamos a echar lo más necesario, mamá. Hay que salir de aquí lo más pronto posible, mami. Sí, mija. Apúrate, mija. Yo siento que ya vienen ya. No, tranquila. Tranquila, no. No te preocupes. Ya me siento muy angustiada, mamá. Pero no te preocupes, mi papá nos va a ayudar. Vas a ver que él va a decir que ya no nos regresamos acá. Mija. Y va a vender aquí y ya no vamos a volver. Pues, mamá. Sí, ahí me voy a llamar, mamá. Mamá. Ya se fue, mamá. Y la señora. Mi hija, yo la verdad me siento nerviosa porque tengo mucho miedo que lo vamos a encontrar. No lo vamos a encontrar. Tranquila. Vamos a llegar. Bien, tú no te preocupes. No te me vayas a zafar de la mano. ¿Qué día se van, vecina? Nos vamos a ir. Mi mamá tiene mucho miedo. Sí. Ay, Dios, vecinas. Se van mis vecinas. Sí. Que les vaya bien, vecinas. Vaya. Ahí se me cuida. Vaya, señor, ahí me encargo. Ay, se agarra. Cuidado para cruzar el puente. Ay, vaya, señor, no, vaya. Que les vaya bien. Vaya, que les vaya bien, señor. Vaya. Que les vaya bien. Ay, yo me voy a morir, hija. Voy a pasar yo primero, mamá. Después pasa usted. Con cuidado, mamá. ¡Ten cuidado, mija! ¡Ay,
Ya, mamá, le toca a usted. Tranquila, despacio. Thank you.